fibrosis hepática, contestando dudas de mis seguidores en redes sociales. Aquí David pregunta, doctor, ¿cuando alguien tiene fibrosis hepática es posible que se vuelva a regenerar el hígado? La fibrosis es un daño que ocurre al hígado y que hace que este hígado, que normalmente es blandito, comience a volverse duro. La fibrosis tiene 4 grados y a medida que la dureza es mayor, el grado será mayor, siendo el último grado, el grado 4, que es sinónimo de cirrosis hepática. ¿Puede revertirse algún daño de fibrosis? Pues sí. Si estamos en una fibrosis grado 1, grado 2 o grado 3, quitando la causa que le produjo esto, por ejemplo, consumir alcohol, por ahí bajando de peso, puede pasar de un F3 a un F2, un F1 y el paciente puede recuperarse por completo. Pero si el paciente ya tiene una fibrosis grado 4, o sea, cirrosis hepática, es un poco más difícil que eso suceda. Hay algunos casos donde sí se ha visto en algunos estudios que puede suceder. Por ejemplo, en pacientes que tienen fibrosis grado 4 por consumo de alcohol, por hepatitis B, por hepatitis C. En pacientes que tienen sobrepeso, obesidad, diabetes y que ya tienen fibrosis grado 4, esto es menos probable que suceda, no hay suficiente evidencia. Pero cuando un paciente ya tiene fibrosis grado 4 con una cirrosis hepática ya más avanzada, descompensada, con ascitis, con encefalopatía hepática, por ejemplo, la reversión, por más que haya sido por el alcohol, ya prácticamente es muy, muy difícil y muy poco probable.